Hola gente de YouTube y de PokeMMO. Bueno, esta va a ser una pequeña guía de farmeo de mi parte. Ya sé que no debería de estar haciéndola ni mucho menos, porque bueno, normalmente las guías de farmeo son demasiado criticadas. Pero realmente yo ya tenía una hecha en mi canal, pero de hace muchísimo tiempo. Y bueno, dado con bastantes cambios que han hecho, esta guía quedó totalmente inutilizable. Por lo cual traigo una pequeña actualización de lo que se puede hacer actualmente. Y ojo, quiero aclarar una cosa rápidamente. No se vayan a tragar ese clickbait tan inmenso que dice que con esto te vas a hacer millonario, que con esto te vas a, mejor dicho, te vas a forrar, que vas a ser el profesor Einstein de PokeMMO. No. Entonces, bueno, eso que quede primero claro. No te vas a hacer millonario, pero sí vas a tener una buena capital con lo que por lo menos mantenerte, poder decirlo así. Así que quiero que eso quede muy claro. No te vas a hacer millonario. Y no lo quiero vender de esa forma porque ni mucho menos. Ok. Primero que nada, ¿qué necesitamos? Necesitamos Quagsire con la habilidad Humedad y obviamente con el movimiento Ladrón. Si puedes tener, yo que sé, agregados con el MT Surf, Golpe Roca y tal, pues bueno, si lo tienes claro en este caso, que así van a ser necesarias, te recomiendo sí o sí llevarlo. Ahora, también recomiendo que, por cierto, olvidé sacarlo, un Shuppet con la habilidad Cacheo. O sea, si tengo uno, creo que sí. Vale, en efecto, si tengo Shuppet. Vamos a ver, Cacheo, efectivamente. Ok. Una vez tienes el Shuppet con el Cacheo, también recomiendo un Pokémon que tenga la habilidad Treparrocas. Y sí, o sea, ya sé que son muchas MTs que necesitamos, MO diré, pero realmente, ¿qué es lo que vamos a ir a atrapar? Bueno, a atrapar no, a farmear. Gravelers. Y se estarán preguntando, Mega, ¿por qué no Ustios? ¿Por qué no un lugar que sea más corto? Porque siempre el trayecto es largo, tengo que decirlo. Y ya les digo por qué. Porque estos Gravelers tienen algo bastante peculiar y son un poquito distintos a los normales. Y ya les voy a explicar por qué. De mientras tanto, vayan siguiendo el trayecto que yo voy mostrando aquí en cámara. Perfecto. Y creo que ya llegamos a nuestro destino, de que es precisamente ahí. Vale, y me están preguntando, ¿qué tienen de especial los Gravelers que van a salir ahí? Bueno, lo que pasa con estos Gravelers, tienen altísima, escúchenme bien, altísima probabilidad de salir. Obviamente piedras duras, piedras eternas y fósiles. Y los fósiles no es que sean precisamente la cosa más barata del mundo. Bueno, pues sí, o sea, no son extremadamente caros, pero entre las piedras eternas que te las van a comprar sí o sí, y entre, bueno, y entre los fósiles, básicamente te ganas mucho. Y ojo, con alta probabilidad. Y se estarán preguntando, Mega, ¿dónde están? Ya los están viendo, muchachos. Son estas rocas. Y tranquilos, no tienen que hacer de nuevo todo el trayecto. Ya les explico por qué. Vamos a intentarlo. Vamos a romper unas cuantas piedras. Uso golpe roca, claro que sí. Vamos a ver de esto. No voy a atraparlo, por supuesto. No voy a agarrar objetos. Bueno, de hecho sí, se los voy a agarrar para que lo vean. Vale, sale un Graveler. Es el primero que rompo. Vamos a ver. Vale, no sale objeto. Vamos con el segundo.
El segundo ya tiene objeto y vamos a ver qué es. Y chicos, realmente, ¿por qué les recomiendo el Quagsire con humedad? Para que no te exploten en la cara, porque esos pueden explotarlo. Y te les digo, o sea, si en algún momento, pues bueno, te quedas corto de vida, también te recomiendo tener algunas que otras pociones. No gastas tanto en pociones, la verdad, pero sí te van a ser bastante útiles. Así que bueno, aquí hago ladrón. Obviamente tienen que tener el Pokémon sin ningún objeto para que pueda robar. Y vamos a ver qué agarra. Agarra el fósil cráneo. ¿Saben? O sea, gracias a esto, lo tenemos demasiado fácil y bueno, huimos. Ya tenemos un fósil cráneo. Claro que también quiero aclarar que si ustedes quieren, pueden darle también el movimiento a Quagsire recuperación, que bueno, vieron como ahorita se lo quité a uno. Pero si le dan recuperación, así no tendrán que preocuparse tanto porque les vayan bajando vida. Y claro, ese es apenas el segundo, apenas el, la segunda roca que rompo. Vamos a ver con las demás. Y tranquilos, ya sé qué preguntas estarán haciendo. Bueno, aquí a veces no te van a salir ni siquiera Pokémon. Pero les respondo a la pregunta que seguro se estarán haciendo. Mega, ¿qué pasa si se me acaban todas las piedras? Porque vemos que hay un límite como que de 5 aproximadamente. 5 o 6 piedras creo que hay acá. Y tranquilos, ya les voy a explicar cómo. Vale, aquí tampoco me sale el objeto. Y acá, vamos a ver, tampoco me sale el Pokémon. Ok, aquí se me acabaron todas las piedras. Y ya les digo, o sea, a pesar de que, pues bueno, algunos no me salieron ni sin objetos, si no me salieron Pokémon, tengo que decir que la probabilidad de que salgan ítems es bastante alta. No les voy a mostrar precios porque, bueno, después dicen, ay, Mega, tú eres el que daña la economía, me cago en tus muertos. Bueno, en fin. Para resetear estas piedras, regresamos a la cueva. Y ojo, esperamos 15 segundos. Una vez esperado esos 15 segundos, yo recomiendo 30 para que te asegures sí o sí que las piedras vuelvan a estar en su lugar. Si ya has esperado los 30 o 15 segundos más o menos, vuelves a salir y ya hay rocas de nuevo. Entonces, ¿esto qué significa? Puedes farmear piedras duras, fósiles, puedes farmear tranquilamente, ¿cómo se llama? Piedras eternas, o sea, ¿sabes? Puede que sea un poquito tardío, pero créeme que la probabilidad aquí de estas rocas de que salgan objetos es sorpresivamente alta, por lo cual es algo que yo recomiendo. Nuevamente digo, yo no voy a mostrar precios porque pues no tendría mucho dilema, yo les muestro solamente dónde farmear estos objetos. Pues ya les digo, las piedras eternas seguro se venden sí o sí rapidísimo, los fósiles también se venden bastante y a buen precio. Y bueno, ya las piedras duras, pues para lo que tú quieras, ¿no? Porque eso mejor ni lo vendas, porque no te da absolutamente nada. Así que bueno, mi gente, esa sería como una pequeña mini guía rápida de cómo obtener un poquito de dinero en PokeBMO. Nuevamente les digo, o sea, esto no te va a asegurar ni mucho menos ser millonario, no te lo va a asegurar para nada, porque no creo que te vayas a quedar ni mucho menos las 24 horas farmeando en este lugar. Pero sí es un lugar bastante efectivo y el cual yo sí recomiendo bastante. Así que nada, mi gente, espero que os haya gustado mucho este video y nos vemos en el próximo. Hasta otra.